Ruhata, Donai, Eloheinu, Melech Haolam, Mishina Lodi Yashua Mashiach, Abba, háblanos un momento, bendito Ruach HaKodesh, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Gracias, Yashua Mashiach, por tu palabra. Amén. Amén. Quien le habla, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Hanabe Shalom, Gozo y Paz, Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, Yahweh es su nombre. Apocalipsis capítulo 11, Isgalut capítulo 11. Yo lo leo y después voy a ministrar a qué se refiere Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el Mishkan, el templo de Elohim, y el altar y a los que adoran en él. Anota templo, tal cual, anota a los que adoran en él. Pero el patio, anota patio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los Uchim, y ellos hollarán la ciudad santa, Kadosh, 42 meses, o sea, 3 años y medio, de la segunda parte de la tribulación. Y daré a mis dos testigos, anota los testigos, subraya, que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos menorot, las dos menorot que están en pie delante del Elohim de la tierra, Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el Shemaim, el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, subraya, se llama Sodoma, subraya, y Egipto, donde también nuestro Atón fue colgado en el madero. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Se va a ver por televisión, por internet. Las personas lo van a poder ver por su teléfono celular. El 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado, subraya, atormentado a los moradores de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué atormentado? Todos los que ministramos la verdad, todos los que ministramos que lucha santidad, supuestamente la humanidad está bien perdida y bien pecadora, perdónenme la expresión, piensa que los estamos atormentando. Pero no es así. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del Shamaín que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, subraya 7000. Y los demás se atemorizaron y vieron esplendor al Elohim de los Shamaim. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó el shofar, el séptimo malaje, subraya. Y hubo grandes voces en los Shamaim que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Atón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos, de Leolam, eternamente. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: te damos toda la va, gracias, Elohim, Atón, Todopoderoso, el que eras, el que eres y que ha de venir. Él es Yahshua no Mashiach. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los naví, los profetas, a los kadoshim, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, subraya.
Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el Mishkan, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Voy a ministrar qué significa Apocalipsis 11. Para empezar, hay que entender que ya estará construido el templo, cosa que todavía no. Estamos en febrero de 2011 romano, pero prontamente será construido. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que entender que ya estará construido el templo, porque aquí se le da la orden a Yohanan que mida. ¿Por qué? ¿Por qué lo mide? Se le manda a Yohanan que lo mida porque se miden todas las posesiones, y el templo es posesión de Elohim, Yahweh. Toda la tierra es de él. El patio exterior, porque eso ha habido una controversia y muchos no han entendido bien que la cúpula de Omar no será destruida, porque si no se desataría una guerra tremendamente enorme y se acabaría el planeta. Ese es el patio donde está la cúpula de Omar de los musulmanes. Fue entregada a los Gojim. Ahora, en el libro de Ezequiel 40, no vamos para allá, se midió el templo. Entonces, hay órdenes de medir todo. Tú mediste tu casa, tú sabes cuánto mide tu casa, nosotros sabemos cuánto mide el edificio de esta Keilah. Siempre se nos ordena medir. Cuando lleguemos a Apocalipsis y Galud, capítulo 21, del verso 15 al 17, también se da órdenes de medir la nueva Jerusalén. Ahora, en los 3 años y medio primeros de la gran tribulación es donde va a ser construido el templo, y los yehudíes, los judíos ortodoxos, ofrecerán sus sacrificios. Pero sabemos que esto va a ser interrumpido por la bestia, Yahshua Mashiach lo reprenda, y entonces se autoimpondrá como el gobernador mundial, y eso ya viene pronto. Él pondrá su imagen para que le adoren, lo vamos a ver en Apocalipsis 13. Ahora, Yohanan recibió la orden de contar a los adoradores en el templo. Fíjate muy bien cómo dice el pasaje 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el Mishkan y el altar y a los que adoran en él. Medir en lo espiritual es otro tipo de medida. Medir en lo espiritual a los que llegan al Mishkan. Él acá, ahora, Yahweh Sebaot, Yahshua Mashiach, está midiendo a cada uno de nosotros cómo está en lo espiritual. ¿Se entiende? La medida es física, en metros o yardas según el país, codos en hebreo. Pero, sin embargo, más bien, hay también una medida en lo espiritual. Y Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, el único Elohim que salva, mide perfectamente a cada uno, incluyéndome a mí, cómo estamos en lo espiritual. Para él es muy importante no que se venga a la Keilah, sino cómo se viene a la Keilah. Para él va a ser muy importante quienes llegan al templo a adorarle, pero cómo van a llegar a adorarle. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Aleluya. Toma muy en cuenta cada una de las palabras, porque esta es profecía. Es escatología hebrea pura, la única escatología que cuenta. Ahora, Yahweh va a evaluar el Mishkan, el templo, como quienes llegan ahí. Él va a evaluar, va a pesar en la balanza el templo como quienes llegan ahí. Lo mismo es para esta Keilah, no somos la excepción. Él sabe cuánto mide la Keilah como tal en cuanto a la construcción, el edificio, sabe cuánto mide la escuelita, los patios, etc. Pero también sabe exactamente cuánto mide el pastor, para empezar, el Roy, cuánto mide lo espiritual y cuánto mide los ministerios, cada uno de los hermanos o hermanas que conforman los ministerios, cuánto mide cada congregante lo espiritual. Él lo sabe perfectamente ahí. Bien. En la segunda mitad de la gran tribulación, los yehudim ortodoxos perderán el templo, perderán la tierra y serán maltratados. Viene una persecución como nunca antes se ha habido en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Los dos testigos
reciben poder de Elohim Yahweh, porque los dos son profetas y uno es Moshe y otro es Eliyahu, los que aparecieron, por así decirlo, en transfiguración. Entonces, ¿qué fue la transfiguración? Y eso ya lo puede usted encontrar en un audio, Mateo. ¿Qué fue la transfiguración? Anótelo. Fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Estos dos Navín, estos dos profetas, harán milagros sobrenaturales y destruirán con fuego a quienes traten de hacerles daño. Tendrán un poder tremendo. 1260 estarán acá en la tierra. Ahora, la bestia va a triunfar sobre ellos. El Eterno Yahweh va a permitir eso para avergonzar más a la tierra, porque ciertamente los va a matar la bestia y a su Mashiach los reprenda, y por 3 días y medio no podrán sepultar, no van a querer que sepulten sus cadáveres para burlarse de la humanidad. Se van a enviar regalos unos a otros. Cuando muere un santero, un cantante que sea santero, el mundo hace luto. Cuando muere un kadosh, el mundo se regocija. Eso es lo que va a pasar. El mundo es el mismo. Dice aquí que Jerusalén, en el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual. Sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto. Para que Yahshua HaMashiach le diga al Malach, que le diga a Yohanan, que Jerusalén es igual en lo espiritual que Sodoma, quiere decir que por eso tiene juicio. Que es igual que Mizraim, que Egipto, es por eso que viene juicio sobre Israel y sobre el mundo entero. De hecho, la gente se ha apartado de la Torah en Israel, y nos da pena decirlo, porque no se está guardando bien el Shabbat, no se guardan las fiestas de Hashem Yahweh. Y entonces el sentido espiritual es Sodoma, ya desde ahora. Y es Egipto, ya desde ahora. ¿Qué no será en los 3 años y medio segundos de la gran tribulación? Y el mundo de por sí está perdido, porque no conoce nada de Torah. Pero tú que estás acá, y usted que me ve a través de este programa de televisión, y me escucha a través de este audio, a través de la página de internet, usted ya conoce Torah. Yo ya conozco Torah, y entonces usted, nosotros acá todos, no tenemos pretexto para vivir realmente en Kedushá, en santidad. Qué tristeza que la ciudad Kadosh, donde Yahweh puso su nombre, por eso se llama Yerushalem, sea comparada con Sodoma y con Egipto. ¿Por qué es comparada con Sodoma y con Egipto? Anótalo, por la apostasía que habrá en Israel, la apostasía, pero ya hay apostasía. Y sobre eso voy a utilizar después un tema profundo sobre qué es la apostasía. Por 3 años y medio va a haber una apostasía mayor de la que ya hay ahora. Por 3 días y medio no sepultarán sus cadáveres. Todo tiene un significado en la Benita Tanakh. Entonces yo decía hace un momento que por los medios de televisión y otros medios exhibirá la bestia, el Antimashiach, su aparente triunfo, su triunfo parcial. Ellos van a subir, los dos testigos van a subir a los Shamaín en una nube, resucitados. Por eso les dicen en el paso 12, Elohim Yahweh Yahshua, subid acá. Y dice la Taná que al mismo tiempo va a haber un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbará y morirán 7000 hombres. Recuerde, el número 7 es el número de Elohim, el número de la perfección. Él es justo. Veamos entonces que Yohanan habla en pasado acá. Habla en pasado. En la visión dice, ya sucedió. Dice en el 14. Verso 14. El segundo ay pasó.
es decir, él fue llevado en el Ruach, en el Espíritu, y él está hablando no en futuro, ni está hablando en presente, sino en pasado. Entonces a él se le permitió ver todas estas calamidades. En contraste con los otros juicios anteriores, en que continuaba el desprecio y la rebelión, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas que dice en Apocalipsis 9, verso 20, que ni aún con estas plagas se arrepintieron? En contraste con los juicios anteriores, acá, por el terror que causa el terremoto, muchos dan gloria, esplendor a Elohim. Entonces, no sea que tengamos que llegar a esos extremos, porque aquí 7000 hombres van a morir y van a ser lanzados al infierno. Y las demás personas, dice, y los demás se aterrorizaron, en el verso 13, y dieron esplendor al Elohim de los Shamayim del cielo. Entonces, no sea que lleguemos a esos extremos para que entendamos que no hay que transgredir el Shabbat, que hay que guardar la Kedushah, que hay que entrar a todos los pactos, que hay que venir con alegría al Shabbat, que hay que festejar todas las fiestas de Elohim y ahora. No sea que tengamos que llegar a esos extremos. Ahora, así entonces termina el segundo Ay, y queda pendiente la séptima trompeta y el tercer y último Ay. La séptima trompeta, el séptimo shofar, el toque de shofar en el capítulo 11, verso 15, el hecho de que esto se va a cumplir realmente en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Anota, no pienses sellos, primero, después trompetas, después las copas, no es así. La séptima trompeta, entonces lo que dice aquí en el verso 15, este hecho, anótalo, se va a cumplir en la segunda venida de Yahshua HaMashiach, cuando sea tocado el Shofar. Entonces pone en claro que cronológicamente, el toque de la séptima trompeta, para que se entienda, llega hasta el regreso de Yahshua HaMashiach. Esta trompeta es la más larga de todas. Llega hasta el regreso de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, anoten todos, por favor, usted también, por favor, amado televidente, la séptima trompeta incluye las siete copas de la ira. Esta trompeta sí incluye las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas se escucha una voz. En la séptima trompeta se proclama un coro grandioso en los Shemaim. Vuelvo a repetir. La séptima trompeta incluye las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas se escucha una voz. En la séptima trompeta se proclama un coro grandioso en los Shemaim. Los 24 ancianos se postran, ya lo leímos, al orar a Elohim Yahweh. Indica que su tiempo ha llegado para juzgar a las naciones. Entonces es hasta que regrese Yahshua HaMashiach. Y así va a juzgar a los muertos y va a entregar el galardón a sus siervos. Entonces es hasta que llegue Yahshua HaMashiach. Ponga sus pies en el Monte de los Olivos un poquito antes, el toque del Shofar y el encuentro de la Kehilah Kadosh en los Shemaim, en los cielos, en las nubes con Yahshua HaMashiach. Ahora, este canto anticipa la segunda venida de Yahshua HaMashiach y el establecimiento de su reino en la tierra. Dice después en el pasaje 11-19, que el templo fue abierto en los Shamaín y se vio el arca. Ahora, anoten esto por favor, es importante. Los resultados correspondientes de todo esto, los resultados correspondientes en la tierra, si primero son los cielos, el toque de Shofar, y los resultados en la tierra son relámpagos, truenos, terremoto y grande granizo. Esto que voy a dictar a continuación es eso, para que lo anotes, por favor. Aquí concluye, anótalo porque si no después no le vas a entender.
Aquí concluyen los acontecimientos de la séptima trompeta y retornan en el capítulo 16 de Isaías. Entonces aquí concluyen los acontecimientos de la séptima trompeta y retorno en el capítulo 16 de Gisgalud de Apocalipsis. De parte de esta Kehilah, en Abish Shalom, con su infancia deseamos Shalom, Rakod, Ájate Shubah, arrepiéntase, saque copias de estos videos, a estos audios y repártalos, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Que sea usted de los sellados para protección del ataque demoníaco. Yahshua HaMashiach le bendiga. Amén.